Si me lo permites, arrancamos con un hecho ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga que preocupa, pero que además desconcierta, y es que un joven de tan solo 17 años de edad perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante. Fue apuñalado en el pecho. Su cuerpo fue localizado en la vía pública. Esta es la historia. Lo apuñalaron y le arrebataron la vida a sus escasos 17 años de edad. Su cuerpo fue encontrado junto a la banqueta, debajo de una luminaria, en una calle desolada al filo de la medianoche. El desconcertante crimen tuvo lugar sobre el cruce del Boulevard Cerro de San Alfonso y la avenida Cerro Payomani, correspondientes a la etapa 18 del complejo habitacional Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga. Es este el punto exacto donde fue localizado el cuerpo de la víctima. La escena del crimen ya se encuentra debidamente acordonada por uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante la complejidad de la zona y sin que hubiera testigos oculares sobre lo ocurrido, hasta el momento se desconoce el móvil del violento crimen. Agentes ministeriales realizaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos y dar con el paradero de él o los involucrados en este homicidio. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaron con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Para Imagen, Fernando Núñez.